No, no se escucha hasta aquí. No se escucha hasta aquí. Tenemos bulla, ¿cómo se va a escuchar? Si estamos nosotros. No se escucha hasta aquí. A mí me da risa ver cómo esta bicha agarra al mando. No escucha cómo le habla. ¿Cómo? ¿Qué le dice cuando no le habla? Y Norita le estaba reclamando a Armando. Es que yo te dije, le decía. Yo te dije que te fueras por el otro lado, le decía. No, es que le dije a Yoba. Es que él ya iba a arrancar para adelante y está una casa aquí, vas a creer, y ya iba para adelante. Y como yo no conozco. Incluso yo dije que le decía, pasa que un perico era el que estaba silbando a él. Ay, era el silbido, así con la chica. ¿Hace la chiclín? Yo no estaba. No, Chuber estaba chiflando. No, pero también la Daisy silba así. Yo como que era perico. Mire, bien conoce el chiflido. Ajá, bien la conoce. Ya la imaginé porque venía revisando lo de las páginas. Y ya sé, el problema fue que lo del... el muchacho de Alma Gay, del trabajador, ajá, ya me dijeron de último. Entonces, cuando yo les dije de las canastas, o sea, yo había contado las páginas, no agregué a ese muchacho. Ay, entonces, ahí fue el problema. Bueno, ni modo. Y dije que mi idea fue subir una más, porque todavía le dije yo. Sí, y le preguntamos a don Johnny, pero dijo no. Que como si él se basó en la amistad. Ajá, es cierto. Mis ideas va siempre. Es que vos dijiste mis ideas, dice. Si ustedes no, si ustedes me hicieran caso todo el tiempo, todo saliera por bien. Ah, no, todo. Mejor démosle. A ver cómo sí llegáramos a trabajar. ¿Te imaginas esto luego como presidente? No. Un país de humo. Con que fíjate que me daba. Legalizo. Me daba risa. Legalizo. Me daba risa porque, como cuando era el tiempo del combate, va. Decían que era el mejor capitán. Sin saber que con la Alejandra y todo el grupo le decíamos que es lo que tenía que hacer y decirnos a nosotros. Pero, y todas las cosas. Qué vergüenza. Sí. Pero que usted la regaron porque lo decían fuera de cámara. Yo lo hacía, lo presentaba. Yo lo malo, nosotros le decíamos fuera de cámara. Entonces, y este cámara no llega para como decir. Acuérdate que todo tiene un sucesor, como le llaman. No, pero está en la asamblea. Ajá, porque todos tienen uno suplente que se les ayuda. Ajá, pero te voy a decir algo. Ayúdale a la bicha, ve. Algo muy importante. La otra ya me la llevo. Ayúdale a la bicha. Yo solo me llevo la otra. Dale ya. Esta picha es un guerrera. Pero te voy a decir algo. Mira, Jessica, si el presidente, yo solo dejaba escuchar a los demás, las opiniones, y de ahí agarraba yo mis conclusiones. Por eso fui un buen líder. Ay, no. Pero ya no voy a hacer ya. Sí. A la derecha, ahí dame que está onda presa. No creo, Chiclín, todavía se te sigue provocando, mira, Chicle. Espérate, que ya me la voy a dejar a la camarada. Ah. ¡Ay, chiquitín! ¡Ay, qué lindo! ¡Está nerviosa se puso! ¡Está nerviosa se puso! ¡Delen! ¡Ah, no! ¡Ah, pues démosle entonces! ¡Démosle! ¿Para la otra casa? Sí, para la otra casa. Que yo soy la jala canasta, la chiquitín la jala ropero. La jala canasta, la ropero. Buenas. Sí, es cierto. Lo que aquí veo que, por ejemplo, aquí te metes en una calle y salís a otro lado. Sí, el mismo lado. Ajá, eso. Lo que pasa es que son como un laberinto. Ajá. Aquí, son como... Aquí en Costa Rica también le dicen laberinto. ¿Por qué? Porque te metes a una calle cuando venís a ver. En los mismos lugares. Ah, es cierto. Pero por eso tenés que conocer bien. Ajá. No, hombre, vamos a llegar antes del mediodía o... Sí, sí, es la que... la última vamos a hacer ahorita. Sí. No, es que ahorita era poquito. Sí, tienen que terminar en la mediodía, dijo. Sí. No, es que sí, o sea, literal, porque como esto es poquito. Ajá. Ah, ¿te vas a sacar las pupusas entonces, vos? Me voy a sacar, pero... ve. Las pupusas. Las pupusas. La vez te acuerdas la vez que fuimos a censar nosotros. ¿A dónde? A censar a hacerlo del culto, a pegar carteles y todo eso. Ah, sí, me acuerdo que andaba ahí. Una comida de pupusas. Ajá, buenas, comida, permiso. Armando, vos. Ah, sí, me acuerdo que nos mandaron a pegar carteletas. Uh-huh. Pero nos dimos una comida. Pero es que eran así las pupusitas, ajá, no te acordás. Pero sí, estaban bien rellenas de queso. Sí, bien ricas. Y más que andábamos cansadas. Ajá. Vaya, eso es lo que yo digo, que hay casitas atrás que sí necesitan, uh-huh, pero como hay otras casas enfrente, no se miran. Ajá, porque yo cuando ajá pasamos allá... Buenas, permiso usted. Aquí es, dije yo, y me quedé así como que aquí. Ajá, y era la casa que estaba atrás. Ajá, vale. Buenas. Ay. Permiso usted.
¿Usted vive aquí? Sí. Oh. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos tiene. ¿Y cuál es su nombre? Estela Esperanza. Oh. Bueno, mire, Estela, por aquí le venimos a dar unas láminas, que son dos docenas de láminas, un ropero que se lo mandan a regalar, algunas palabras de agradecimiento a usted para todas las personas que han sido posible esta ayuda. Ay, gracias por todo, porque pues si uno necesita las cosas, como pobre que es, sí, va viendo cómo va viviendo, nadie más le va a regalar eso. Sí, exacto, es una bendición. Le agradezco mucho. Gracias a Dios. Bueno, sí. Bueno, está bien. Ah, pues sí. Ah, entonces aquí se la dejamos, oiga. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Cuídense mucho. Que pase un feliz día. Gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Démosle, pues. Démosle, porque falta la otra. La otra más adelante. Sí, sí. La otra más adelante va para... Sí, más adelante. Vaya. Ah, pues démosle. A la izquierda, a la derecha. Ok, ah, pues démosle. Ah, pues démosle, entonces más adelante vamos a ver la otra. Adelante. Yes. No, ¿qué? Que como yo vivía allá donde vive el sapo, ¿verdad? Ajá. Ahora donde vive el sapo ya es una casa que wow. Ah, sí, ahora ya es don sapo, ya no. Ajá, y como nosotros vivíamos allí, bueno, había un palacio de esto de jocote. Ajá, pero era un jocote así cholo, de invierno. Este de invierno, creo yo. Y y lo cortábamos y de eso. Yo le pedí permiso. Y de eso iba a vender yo por acá jocote. Es que sí, esos son bien ricos. Es que mezclado, es de invierno, corona. Ajá. Pero en la sede ya hay palos. Pero así los bocotones, pues. Sí, estos sí son riquísimos. Salí a mi casa. Hay unos que son de azucarón, bien ricos. Buenas. Buenas. Ay, disculpe usted, que él no es tan normal. No, no tengan pena. No ha comido tampoco. Sí. No, ¿cuál es su nombre usted? Esperanza García. Oh, Esperanza. ¿Aquí es Mona? Sí, aquí. Oh. Bueno, usted. Ajá, ve, ya te vas a ir de hocico. Mira, el niño ya se subió, ve. Dios mío, usted. Huela. Dios guarde. ¿Cortaste uno? Huela, qué rico. Qué rico. Aquí ya lo tiró y cabal en el charco cae. No. Mejor, porque él es la voz. Ajá. Sí. Bueno, usted, aquí le vienen a dejar una lámina. Le vienen a dejar, ¿cuánto es de lámina? Son, aquí va, aquí también el ropero, ¿va? Sí. Ah, ok. Canasta. Y aquí le traen a regalar dos docenas de lámina, un ropero y una canasta, creo, ¿va? Y arriba está uno. Mona, una canasta también. Ah, sí, y una canasta también que está valorada en $50, usted. ¿Algunas palabras de agradecimiento para los suscriptores? Pues yo me siento contenta por la gran obra que están haciendo. Sí. Y... yo no les puedo pagar más, no, que Dios es el que les va a pagar. Bueno. Por lo que están haciendo. Bueno, está bien. Les agradecemos mucho y sí lo necesitamos, porque hoy que ha sido esta gran lluvia. Dele, adentro, así se nos... Vuela. Ajá. Y más que todo nosotros preocupados por los niños, porque andaban caminando, sí. Y aquel gran lodazal. Sí, es cierto, ajá. Peligroso. Y sí, porque nosotros tomamos videos para que ustedes vean cómo... sí. Ajá, cómo se nos inundó, sí. Y se nos mete todo el agua. Sí, exacto. Sí. Sí. Nosotros no podemos pagarles lo que Dios va a pagarles con la gran obra que han hecho. Bueno, muchas gracias. Sí, es una gran necesidad. Sí. De necesidad. Sí, prácticamente también les recomiendo que la lámina nueva la ponga arriba y ya si tiene alguna buena, algo así, la ponga a los lados también para que le ayude a cubrir. Sí. Vale, les agradecemos muchísimo. Bueno, ya saben. ¿Cuántos son aquí en su familia usted? Somos cinco. Cinco, huela. Bueno. Oh, pues sí, por ahí le van a entregar la ropero, la lámina. Vale, gracias. Bueno. Vamos, Yeka, vamos, Yeka. Fuerte, fuerte. Vamos, Yeka, vamos, Yeka. Vamos, Yeka. Eso, eso. Ve. Ay, Dios, diablo. Como siempre. Como siempre, el diablo. Ay, ¿qué te pasó, pues, diablo? ¿Qué te pasó? No, es que como estaba lisa la piedra. Ah. Nada más. No creo que ni con un rollo de lámina vayas a poder. Bien, como aquí no. Ya hemos terminado. Sí, hoy sí, ya hemos terminado. Estoy muy cansado. Está bien. Qué día más cansado. Qué día más cansado, cabrón. Y ella fue la que puso eso. Ajá, la Yeka fue. Sí, ella fue. Ay, no.
¡Qué día más cansado! Pues sí, la acabamos. Ay, no. Trabajado. Ah, cabaleo, sí. Ese día sí. Bueno, chiquitín, ¿esta es la última casa, va? Esta es la sí, última. Esta es la última del listado que teníamos aquí. Oh, y ahora ya no tenemos. Esta es la última. Terminamos la misión. Solo sí, falta una hasta allá en San Alfonso. Pero esa. Pero esa. La Yailin, pero esa la Yailin. Ah, ella se va a encargar de llevarla. Pero es lejísimo. Sí, es cierto. Solo la Yailin conoce. Tengo una canasta del naranjo que dijo yo, me la voy a llevar. Ah, vos vas a aprovechar para también el de Harry. Ok, está bien. Ya sería prácticamente lo último. Lo último ya. Sí, igual, ¿verdad? Sobra unas docenas ahí que por algunas personas que siempre llegan a pedir. Sí, porque algunas que se acercan y dicen que necesitan ayuda, entonces. Ajá. Entonces ya. Sí, es del charco, va. No, porque no, está ácido. Ah. Hay que desde los pueblos de invierno. Ah, vos te vas a ayudar. Seguro que. Mira la carita de Sugar. En mi casa sí hay también. Mm. No, pero en abajo no te terreno. Pero no nos lleva, papi. No, pero no es mío. Ah. Son de ayer, de los pinos. Mira, es que ya ahora a diablo. Ay, ya agarraste confianza, diablo. Ya agarraste confianza. Este como que no ha comido, de verdad. La verdad que no. Ah, pues con razón. Pero ella me dijo, cortá, hijo. Lo que es tuyo es mío, me dijo. Así lo que es mío es tuyo. Bueno, entonces nos despedimos, chicos. Bueno, gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron en esta misión. La verdad es que fue un gusto nosotros poder hacerlo. Suscriptores, si estuvieran aquí, yo se los regalaría a ustedes, pero lastimosamente no están aquí. No, oiga. Pero estamos nosotros. Pero estamos nosotros. Son suscriptores. Ustedes son. Y somos suscriptores, sí. Somos suscriptores. Sí, es cierto. Pero como, miren, para que no se peleen, no les voy a dar a ninguno, porque yo creo que van a pelear. Solo hay dos. No, no les vamos a pelear. Toque y ay, Dios. Es que si hubiera venido con nudo, sí. Ay, Dios. Pero mira, estas cosas nos regalan. Uh-huh. Nos regalan nosotros. Nosotros les pedimos. Pero fuera de hambre. Uh-huh. Nosotros los pedimos. Sinceramente les pedimos, va. Gracias. Así disimuladamente, va. Mírame, venimos nosotros así disimuladamente. Hasta los tímpanos duele. Mmm, qué rico los ojocotes. Esos ojocotes, decía Nayeli, son los que yo antes comía y ahora. Mil maneras de pedir. Ajá. Muchas gracias por los ojocotes, usted. Ah, sí, está bien. No, sí, está bien. Bueno. Bueno, chicos, entonces nos despedimos. Gracias a todos los suscriptores que nos acompañaron en esta nueva misión. Sí. Todos los que ayudaron. Exacto, y también gracias a todas las personas que aportaron para esta noble causa. Y también y para los que nos ayudaron, ¿verdad? Con solo ver los videos ahí. Cabal. Sí, exactamente. Y para los que todavía no se han suscrito a este canal, suscríbanse. Estamos en Facebook y en YouTube. Y en TikTok. Y en TikTok también. Y en cualquier lado. Así